Déjame ver la funda acá. No dice nada. ¿Qué dice? No, dice de que buen horno nada más. No dice cómo fue. Ay, yo me quedé. Ya nada, no te. Y tú acota ahí. También. Claro, porque y esa pintura. Eso es como una base que tiene. Eso es como una base, ¿verdad? Hay que pintarlo en un color claro, como amarillo. A ellos me encanta el color amarillo porque hasta el piso. Hasta el piso amarillo. Domino a toda hora, ahí, cabrón. Domino a toda hora. Está llamando. ¡Ay! Ya te llamo yo. ¿Quién juega por mí? Juega, pa. Por bajar, por el todo. Estoy con madera, ¿por qué no lo estoy diciendo? ¿Cómo cocinar para allá? Ya como que la cocina, otra cosa buena. Ok, Leonela, te traiga ojo. Mira, Marile, como yo, tú vas a tener que comer. ¿Y qué parte de aquí? Sí. Marile puede mandar comida. Sí. Por eso por lo que llevamos, porque yo aquí. Mari quiere que vayamos. Ella hace su hoyo para sentarse. El botaconcho, no fuimos. ¿Quién es el botaconcho? ¿Eh? ¿Dónde es que entramos? Mira esa ripuera. Son locos. Aire y todo, una bola. Ay, santo. Y falta más. Somos una familia. ¡Ay, padre! Una bola fue, señor. Con ese orillo para que pueda arrancar. Se quedó mal. No va a ser una de nuevo. Ah, parece.
bajar es más fácil, la loma, pero la loma, pero subir. Mira, 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 mira. Tranquilidad. Guay. Él y Ale son. ¿Dónde está Ale, verdad? Él se quedó. ¿Qué se quedó? Ajá, él y Ale. Yo traigo Willy. ¿Ya veis? Ajá. Estoy diciendo que sí, pero yo no sé cuánto yo voy. Este es el camino del salto. ¿Eh? Este es el camino del salto. El camino del salto. Camino. Ah, por allí fue que se cayó Juno de la sonrisa. Es verdad. De Ay, Dios. Ya voy a curar con ese tigre. Ahí sí, ahí. Estamos en el salto. ¿Ustedes lo llevan al salto? Aquí. Al muchacho. Dame conmigo. Ahí yo quiero ir. Yes. Claro. Ay, mío, lo acabaste. Ay, Dios. No, pero yo me quedé con la boca abierta. Vamos a comprar ropa para venir por acá. Dame. Ajá, pero la ropa se va. ¡Ay, coño! La única que viene bien es ella, viene con tenis deportivo. Ay, pues yo no me iba a mojar mi tenis. No va a bañar, ¿eh? No voy a bañar. Mira, yo me voy a la quedar acostado. Está bien. Ella ahí va a llegar ya en chumba de agua. Porque yo vengo ahorita aquí. Ey, no, ¿qué pasa? Se dijo ahorita. No, ya no puede bañarse. ¿Qué te tiene gripe todavía? Yes. ¿Eh? Sí. Mira, mentiroso. No estoy estornudando, pero te la ya está congestionado. Está todo Gucci. Ay, ah, pero es verdad que una loma que. No me digas que tenemos que devolvernos por aquí. ¿Eh? ¿Tenemos que devolvernos por aquí? ¿Tenemos que devolvernos por aquí? No. Ah, ¿por qué? Eso es final, tú vas de playa. Diablo, ¿qué? ¿Qué dijo? Es que le hablo tanto disparate. Dime. Rodrigo. Río. Entonces ella. Pero por aquí uno se moja los pies uno. Se están dando patas. Ahora que yo lo grabo, paran, ¿verdad? Ellos supieron. Deja ver. Y si uno pasa por ahí, nos sueltan una pata. Ay, padre. Y la media. Claro. Se tiene que quitar la media. Ay, eso es lindo ahí. Vamos a comer. ¿Te quieres tirar una foto ahí? Ya lo grabé. Mira, mira, ese que hermoso. El caballo. Tiene un peinadito lindo. Tú no saliste. A la otra vez. ¿Qué tan mala chile? ¿Qué es Giede, Francis? Giede. Hay que hacer Giede. ¿Cuidiste que te va a quitar la chilindrina? Vamos a salir una repasa la chilindrina. Ya te enamoraste aquí. Y pues yo nunca he visto esta loma. ¿Cómo que no? Esta loma la hacen ahora, pero yo nunca la he visto. Oye, porque la loma la loma la hacen. Ya yo no me caiga aquí. Y yo. Ay. Yo bajo por ahí. Diga para esa vuelta así. Pero mire, digo ahí. Ah, diga para esa vuelta así. Mami, ninguna de las mujeres. Es que para esa loma, mira, ya hay uno, dos. Este río tiene que estar muy bueno. Ay, no.
¿Qué vamos a hacer? Espérense que habla. Se está cayendo todo el mundo ahora. Ahora yo no sé si es para ese río o para ese. Que se esperen, güey. Oye, y arrastrando. Y arrastrándose, que van a bajar. Diana, espera. ¿Para cuál es que vamos? Dale abajo. Pero ella era esta. No, es Robert, sí que sabe, porque mira, ahí hay un río para caer. Mira, Seriné, ¿cuándo te vas para allá? Es para allá que vamos. Ay, Dios. Porque seguro es para acá o para acá. Bajen por aquí, venga. Por ahí te vamos. Está listo. Lo que hay que esperar, Robert, si pasa a ver. Pues vamos por ahí. Hijo, ¿puedo? ¿Puedo? Subimos, Kevin, ahorita. Vamos a bajar por aquí, vamos tirando. ¿Por ahí es que vamos a bajar? ¿Qué? ¿Por ahí? ¿Por aquí? Ah, no, pues yo voy a bajar por aquí. ellos bajaron. ¿Cuánto? ¿Qué? No, kilos, no, libras. Ah, lindo. Pero esa yo no peso 140. ¡Uy! Mira, ¿por dónde? Que yo no peso 140, que yo. ¿Tú pesas más que yo? En esta que vamos a quedar. La más cerca, la que está más cerca. Podemos salir de día. Un momento, ya va. Verdad, yo oigo mucha gente. Yo espero que no me aparezca una culebra por aquí. Me parar y no le da. Deja de tú de tirar piedra. Mire, mi loca. Bueno. Ya se enredan en los pies, sí. Ay, ¿y son venenosas? Y la nariz de Pinocho cuando le... Cada vez que habla mentira. ¿Qué nariz más grande que esa? Cada vez que habla mentira, oh, le crece la nariz. ¡Espérate! Y nadie se caiga. Ya, ya me está doliendo. Ella está esperando que alguien se caiga. Y claro. yo estoy esperando que alguien se caiga. Veida, ahorita te caes tú. Porque eso es la emoción del viaje. Veida. Pues espera que llegue el amigo tuyo, que es el que siempre se cae. Sí. ¿Qué? No, esto no es tina, ¿no? Uy, ah, va para allá. Ajá, va para arriba. Ah, ok. Lo que pasa es que está más seco. ¿Y es por allá o por aquí? ¿Eh? Ah, es por ahí. Ah, yo pensé que era por ahí. Ay, no, no. Ay, no, yo creo que aquí es. Aquí es que se van a caer. Ajá. ¡Mami! No vuelve a ir por allí pronto. Porque ahí se ponen pesados. ¡Ay, no, ¡Ay, no! Ellos dijeron que la poza está más fea para allá. Los que estaban aquí, sí. Eso que están ahí. Sí, no vamos para allá. Es aquí. Aquí. Dice que para allá está más fea. Vamos para allá. Será al revés. Hace que está más bajita. ¿Y para allá está más? Ahí. Vamos a verla. Estamos aquí, ¿no? Espera. Esa es la primera vez. Uy.
¿No la trajeron la bocina? No, la otra, la chiquita. La chiquita está cargando. Yo la puse a cargar. Vamos, pero eso no duraba tanto, tía. ¿Cargando? Sí. ¿Y no dábamos a usted? Para allá tan fea, dijo ella. ¿Quién? Una que pasó. ¿Tú te acuerdas? Sí, mira, ahí no trajo mucho más fotos. Eso estaba más hondo. Señores, vamos para allá. Vamos para allá, le dije. Vámonos para allí. Y vamos para allá ahora. Así. Así mira, pero eso no está hondo. Que no, mira el caballo. Ay, me tengo que levantar como quiera porque es un pantalón chico. No, no está hondo. Ay, pero eso tiene como mucha tierra. Mucha este lado. ¿Qué mala dijo? Ay, me voy a caer. Se lo voy a de antes así. ¿Vamos para allá o no? ¿Verdad? Ya yo me claro. Oh, bueno, pero ellos siguen caminando. ¿Para dónde vamos por fin? ¡Ay! Yo me voy a meter. No era abajo, no, era ahí. ¿Ni con quién tú dejaste a los niños, Orquídea? Tú no podías tener la ropa que uno tenga y si se ponía de que... Y ella lo cuida todita y mira. Y ella no le gusta salir. No, y ella me lo deja a mí cuando ya está de la vida. Ush. Pues qué bueno que se la... Que se apoyan una a la otra ahí. ¡Uy! Mami bebiendo de un manantial. El agua viene directamente de la montaña, mira. O ahora la foto. ¿Qué? Coño, yo dejé el teléfono. Ella no se metió. Tía, mire. Ya. José. Ven, mamá. Tú y yo. Tú y yo. Vaya. Oiga. Es que le diga, papi, mira, abuela. Sigue ahí, ma, que te dije que me pegara. Fuera, nadie, para yo grabarla. Nadie para grabarla. Que nadie para grabarla. Ah, que nadie. ¿Quién es que está? Abuela nadando. Pero ella la otra vez estaba nadando en la playa, en la puerta. Sí. Eso. Hicimos hacer los cabellos. Oye, ¿cómo es? No se ve. Hicimos hacer la cabeza, no la hicimos. Hicimos hacer la cabeza, ¿eh? El Inés, quítate. Ya. Miren el manantial, señor. Nosotros estamos pisándolo. Ellos lo cerraron. ¡Uy! Esa piedra vuelve. Ellos lo cerraron. ¡Uy! Ay, como. Para que nadie se bañe. Un manantial es el agua que baja directamente desde la montaña. Gracias a la lluvia. Y la gente dice que la cogen para cocinar y de todo aquí. Para beber, esa agua sale como que si fuera de la nevera. Bebe, mami, otra vez. Eso es increíble. Sale tan fría, como que si fuera de la nevera.
Bebe, mami, para que yo vea. La naturaleza de Dios. Uy, no me... Lo más bello. Mira, yo estoy harta de agua. Yo te dije que me esperara para que yo grabarlo. Ya tú te jartaste de agua. Tú me grabaste de allá. Pero no es lo mismo grabarte de cerca que grabarte de lejos, bebe otra vez. Pues déjame grabar, déjame beber a mí entonces, toma. Ah, pues bebe tú, porque ya yo me jarté de agua. Déjame ver si bebe aquí. Señores, tenemos que cuidar la naturaleza porque se están secando los ríos. Sí, mira cómo están los ríos, que ni corren, porque hay que taparlos con piedra para que puedan estar hondos. Esa es una belleza, estos ríos. Para que puedan y se están estar, secando. Para que puedan estar en el limón hondos, de Samaná. Para que puedan estar hondos hay que ponerle piedra alrededor y que el agua se acumule en un lado. Todo eso, mira, todo eso que está de piedra era río y ya mira cómo está. Sí, míralo ahí. Uh-huh. Todo eso. Todo eso era río. Agua. Y ya mira cómo está. Es una pena. Secándose. Me voy a tirar y el aquí. Salto está súper seco. Ya ni una gota de agua le baja porque la gente inconsciente de por aquí han quemado muchos árboles. Lo han tumbado toda la mata. Han tumbado muchos. Entonces, tú sabes, los ríos se alimentan de los árboles también para que pueda caer agua. Y está todo deforestado. Inconsciencia de nosotros mismos. Así es que tenemos que tomar conciencia ahí para que esta naturaleza siga bien normal como siempre ha estado. Alina, para que le dé envidia. Es una muy envidiosa, dice la vecina. Es el, mire, mire, amiga, esa es la mujer más envidiosa. No sé mucho, ¿no? Porque yo he venido con la muchacha cuando viene, la hermana mía. De que no me bañaba así. Ah, para acá hay por ahí. No, no sé, parece que andan con él. Cuando Mari llegó allá, vámonos. Estábamos viendo una gente, me dice que, oye, hablando del 29. El 29, sí, pero eso es lo que va a salir ahora en los teques. Dime algo, Rodrigo. Dime algo. Y hoy está trabajando. Dame un chin de paleta. Eso es bueno. Ah. Y de ahí para donde se entra, para allá. Para la entera.
No te pongas en la calle. Cuando pusieron la antena, todo el mundo era guapo. Todo el mundo era para acá, digamos. Ay, Diana, camina bien. Los telefonitos, Carlitos, que vinieron a los primeros. ¿Por qué tú no te lavaste los pies? A 200. A mí no son pratos. Ya, pero mami compró como 7. Pero ahora tan caro eso así, de que eso es cuquita. ¿A cómo? Bueno, tú no te puedes quedar aquí, para. No, ya, pero por ahí. ¿Por dónde? Yo no sé, está. ¿Qué? Andamos un grupo, nos vamos a meter por ahí, lo vamos a dejar. Nosotros andamos nosotros, ¿verdad? Entonces. Ya tú no lo vas. Ya lo alcanzo, uh-huh. Abuela, vaya. Te digo a ti, uno muy bien aquí. Por los pechos. Diatre, sí. Vamos, quedanos ahí. Tenemos que quedarnos ahí. Diatre, sí. ¿Verdad? Sí, mira, no hay hoja. ¿Verdad? Mira, pecadito. Pecadito. Pecaote. Sí. Y este de desesperado, ¿cuándo se va? Bueno, vamos. Antes de que llegue otro motor. Vamos. Va, dele rápido antes de que venga otro motor. Giovanni, mueve. Vámonos para la posa. Para la posa, ¿eh? Espérenme. Espérenme. Ah, no. Se me. Espérate. Ah, pues ya se tira. Ay. Ay, pero está bonito. Fuerte, esa sangre. Ah, ¿dónde? Te va para dónde? No te va a bañar. Va, vete. Pon lo calizo del otro lado primero. ¡Guay! ¡Guau, guau, guau! Aquí. Diana, pero tú tienes que irte de este lado, güey. Vete. Ay, tío, pero. No, tú. No, mira, tú caminas por allá arriba. Ella va para allá. Ven. Diana, viene para el cumpleaños de Arlene. ¿Eh? ¿O tú sabías que el cumpleaños de Arlen? Más dile algo ahí, Arlen. ¿A qué? Arlen. Arlen, te van a sorprender. Arlen, dile algo ahí, Arlen. Felicidades, niña hermosa. Dile algo, Arlen. Mira a Leonel y su outfit. Déjame decirle algo, Arlen. El hombre de la llave. Arlen, tú tienes. ¿Cuánto que son? 29. Ah, 21. 30. ¿Cuánto? Pero tú no me vas a dar la mano madrina. Ajá, la puerta. Ay, mamacita. El hombre de la llave allá. El hombre de la llave. Estamos aquí preparando la fiesta sorpresa de Arlen con la family. Faltan algunos. Y
Hola. Hola, tía Rodrigo. Ay, la organizadora del evento. Tías. Aquí está sorpresa de Arlene, que ni se quería maquillar. Ella. No, yo soy bonita, sí. Decía. Una muchacha no que siempre está en maquilladera. Ajá. No quiere, ya no quiere. Así que ya casi casi. Organizadora, ¿cuánto Carlito, nos falta? Carlito, poco, poco, ¿eh? ¿Qué hacemos? Carlito, ¿tú? ¡Sorpresa! Ya no podemos, ya si queremos la vida como ya como ándalo desde aquí. Oye, hace demasiado calor, ¿verdad? Ah, mi amor, para que veas. Y tú no la pusiste más, ¿eh? ¿Qué? ¿Y que no? ¿De ahí? Y Diana muy sentada. Diana, porque voy a felicitarle. Chao, chao. Diana, para. Felicita a Manita. Me hice con 5 grados. ¿Qué? Yo pasé de tiempo. Sí, porque como que se también. Y acá se queda tranquilo y porque. Por mono. Soplamos ahora, dejamos por ahorita. ¿Ahorita? Yo dije esta pizzería era 9. Sí, yo perdón, que vamos ahora a soplar. Yo tengo. Está ahí los pero está felicidades. Venga, vamos a cantar cumpleaños. ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Celebro tu cumpleaños! ¡Tan pronto vi asomar el sol! ¡Tienes que día glorioso! ¡Hoy lo cumplirás, Señor! Eso no se ve todos los días, que me dejan un helado. Cachú adentro. Problema. ¿De qué cachú? ¿Cómo cachú adentro? Eso no es cachú. Eso es mermelada con un coso. No, es una cereza. Ah, es una cereza. Anda. Una fresa.